Como saben, o martes reunimos o comité clínico de expertos, os vernes reunimos o subcomité, o se vernes, ainda que sea despois do Día de Reis, de novo, como decía, hubo esta reunión. Sobre as conclusións deste subcomité, a Xunta toma as decisións solamente co fin de atallar as consecuencias da pandemia, consecuencias sanitarias e consecuencias tamén económicas. La situación de Galicia en cuanto al número de casos es una situación creciente, ascendente en cuanto al número de casos, si bien es cierto que no podemos hablar de un incremento de casos exponencial. Galicia está aumentando el número de casos en los últimos 15, 20 días, pero insisto, no podemos hablar de un incremento exponencial. Y por otra parte, bueno, como siempre, les doy los datos comparativamente con la media de España. Galicia, en la última fecha que ha publicado el Ministerio de Sanidad, teníamos una incidencia acumulada a 14 días de 248. Si hablábamos de esa incidencia misma acumulada, excluyendo los centros residenciales por considerar que son brotes controlados, pues bajaríamos a 234. Y la incidencia acumulada a 7 días estaría en 144 y también si excluimos los centros residenciales estaríamos en 135. Si nos comparamos con la media española, España estaría en 157 con la incidencia acumulada a 7 días. Recordemos que hablaríamos de una incidencia nuestra de entre 144 y 135 y la incidencia acumulada a 14 días en el conjunto de España estaría en 296 y en Galicia estaríamos hablando entre 234 y 248. Es decir, seguimos estando por debajo de la media española. Además, bueno, tenemos una tasa de PCR positiva de 8,3, que si bien es cierto que se sitúa por encima del 5%, que siempre hemos estado incidiendo, que es la recomendación de la OMS, también es cierto que estamos por debajo del 10%, que se considera como una cifra tolerable cuando estamos en el seno de un brote. Dicho esto, y si pasamos a abordar hoy solamente los siete concellos más grandes de nuestra comunidad, lo que observamos es que este incremento del número de casos es a expensas de los siete concellos con mayor número de habitantes de Galicia. Concretamente, ya les comentábamos que nos preocupaba Santiago de Compostela y hoy se ha materializado que efectivamente Santiago tiene un incremento del número de casos muy importante y marcándose con una incidencia acumulada a 14 días de 292 y a 7 días de 170. Y además no es un hallazgo puntual como puede pasar con otros concellos, sino que es un hallazgo que se ha mantenido durante 3 semanas. Llevamos 3 semanas por encima de 200 de incidencia acumulada a 14 días en Santiago y a día de hoy, como les decía, ya estamos en 292, muy cerca a los 300, lo que es una cifra evidentemente que nos preocupa y nos preocupa mucho. En lo que respecta al concello da Coruña, también ha habido un incremento. Está en una incidencia acumulada a 14 días de 257 y a 7 días de 152. La diferencia probablemente con Santiago es que esto es la primera semana que se produce y durante las 2 semanas anteriores Coruña ha estado en 112 o en 150. Luego, efectivamente, está con una incidencia acumulada elevada, pero no mantenida en el tiempo y por debajo, más lejos de 300 de lo que tendría Santiago. Esto mismo pasa con Ourense, que bueno, también ha incrementado su incidencia acumulada. Esta pasa de 140 a 217, la ha incrementado de una manera sustancial, pero también ha sido solamente esta semana, ¿no? También es la diferencia con Santiago. Anteriormente, en las 2 últimas semanas, estaban 140-147 y ahora tenemos este hallazgo de esta semana. Y en cuanto a el caso de Ferrol, bueno, Ferrol está en 226 de incidencia acumulada a 14 días y en 124 a 7 días. Y Vigo, bueno, Vigo sí que se mantiene más o menos constante, ahora está en 186, hablábamos de 170 la semana anterior. Y el caso de Pontevedra también es uno de los concellos que más o menos se mantiene constante. Estamos hablando de 149 de incidencia acumulada que se repite durante 2 semanas.
Y por último, Lugo, en este momento, es el concello que tiene una mejor situación de estas siete ciudades, porque está en 106, estaba la semana pasada en 92 y se mantiene en una situación, bueno, de cierta holgura en cuanto a la incidencia acumulada a 14 días. Ante esta situación epidemiológica que les acabamos de relatar, bueno, pues además de las restricciones que comentará posteriormente el conselleiro, también hemos tomado una serie de medidas que quedan recogidas en todas las comunicaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y en todas las comunicaciones que hace la ECDC. Así vamos a incrementar, como posteriormente comentará el conselleiro, el número de cribados tanto poblacionales como cribados de búsqueda activa de casos. Vamos también a intensificar, llevamos intensificando los últimos meses y cada vez lo vamos a hacer con mayor intensidad, los rastreos, con el único objetivo de tener una detección precoz tanto de los casos como de los contactos, es decir, de poder aislar y cuarentenar precozmente. Y evidentemente, hoy nos podemos también situar ante ustedes y decirles que además tenemos una tercera medida muy importante, que es la vacunación de nuestra población. Entonces esperamos que, bueno, y con todo este paquete de medidas podamos darles mejores resultados en próximas veces. Queremos trasladarles las siguientes actuaciones. En primer lugar, no caso de la ciudad de Santiago de Compostela, también los concellos de Ames e Teo, de Seito Consunto, la Consellería tomó la decisión de situarlo en lo que denominamos riesgo extremo. Por lo tanto, entre otras medidas, pues esto supone que la hostelería queda pechada no interior, solamente quedaría disponible en las terrazas, con limitación a 4 personas por, en este caso, con reuniones de 4 personas en la hostelería. Por otra banda, a ciudad de La Coruña, que estaba en una situación de riesgo medio, pasa a una situación de riesgo medio-alto, por lo tanto, ten limitación de horario de hostelería hasta las 18 horas, en este caso 30% no interior y 50% no exterior, y también limitado a 4 personas o número de personas que pueden reunirse. Y do mismo xeito, en la ciudad de Ourense, también que estaba en situación de restricciones de nivel básico, pasa también igualmente a restricciones de tipo medio-alto, de nuevo, pues con hostelería 30% no interior, 50% no exterior, limitadas de 18 horas y con 4 personas máximo en cada mesa. Igual que Santiago o Faicos, concellos de Teo e Ames en consunto, esto mismo se aplica al perímetro actual de Coruña, con los concellos que están haciendo ahora mismo cierre perimetral con ELA, en el caso de Ourense, pues o concello de Barbadas. Esto no que se respecta a movilidade das cidades grandes. O tema da hostelería do resto de cidades máis pequenas ou incluso os povos pequenos tamén, bueno, está en estudio en onde descartamos alguna medida nos vindeiros días relativo á hostelería en toda Galicia. Pero, repito, está en estudio nunha nova reunión do comité a vindeira semana, o martes concretamente, pois se tomarán as medidas si fora o caso. Tamén queríamos comentar o relativo ao peche perimetral da comunidade autónoma, que xa no seu momento foi motivado pola necesidade de ter mecanismos de corrección, sobre todo coa fronteira co norte de Portugal, que, como vostedes saben, está con uns niveles de incidencia acumulada francamente altos. Ese peche perimetral de Galicia se estendera inicialmente ata o vindeiro día 11 de xaneiro e vai continuar durante todo o mes de xaneiro. Repito, para poder resolver de un xeito máis satisfactorio todos os aspectos relacionados con movilidade cos concellos do norte de Portugal, especialmente na zona de Chaves, concretamente na comarca de Verín, e tamén na área sanitaria de Vigo, no relativo á zona de Tui e demais concellos limítrofes. Por outra banda, tamén informar de unha proposta comentada e discutida coa Consellería de Política Social, en este caso trasladada por o Director Xeral de Atención Integral Sociosanitaria, o Dr. Antón Acevedo, pola que, co obxectivo de blindar máis se cabe as residencias neste período tan crítico de desenvolvemento da campaña de vacinación, que, como vostedes ben saben, está priorizada nos residentes e nos traballadores das residencias, pois, repito, para facer esta blindaxe,
vanse a aplicar nas residencias as restriccións correspondentes ao nivel alto, polo que os residentes non poderán abandonar a residencia, non poderán sair, como viñan facendo ata agora, e tamén limítanse as visitas durante este período a unha persoa por unha visita a semana e con un único familiar, con única persoa que faga estas visitas. Repito, son unha medida orientada a blindar o proceso de vacinación nas residencias neste momento tan crítico no que estamos agora con un desenvolvemento bastante avanzado do proceso e que gustaríanos poder rematalo e que posibles brotes nas residencias non nos impidan rematalo de xeito conveniente. E sobre esta batería diagnóstica, engadir por unha banda o rexistro de viaxeiros orientado especificamente aos estudantes que volven á cidade na que estaban estudiando, pois se xa Santiago, Coruña ou Vigo ou calquera das outras cidades, en este caso Ourense e Lugo, o estudiante que volve pode anotarse no rexistro de viaxeiros especificando que se incorpora a súa cidade de estudio e, polo tanto, será citado para facer unha prova diagnóstica para confirmar ou non a presencia do virus neste caso. Sei que esta ser unha loita longa, pero é absolutamente necesario seguir. E facemos dende aquí un chamamento a non perderlle o medo ao virus, a non relaxarse e a non pensar que agora o virus é máis lento e menos letal. Non é así, desgraciadamente, non é certo. O obxectivo é loitar contra esta chamada terceira vaga. Agora, ademais, que temos a vacinación, un arma máis para vencer o virus, pero non a única. Temos que seguir esforzándonos nas medidas, temos que facer unha especie de autoconfinamento nestes días, non sair da casa máis que para cuestións esenciais, limitar a nosa interacción social, limitar a nosa mobilidade e, repito, durante uns días, pois, facer ese autoconfinamento, ese aislamento nos nosos domicilios, con nas unidades de conviventes, para tratar de frenar esta dispersión que os datos nos apuntan a que pudera estarse producindo.